Bienvenidos, mis guerreros de Acuario, a esta lectura mensual para el mes de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Esta es una lectura especial donde vamos a ver el pasado, el presente y tu futuro inmediato. Déjame saber si te gusta dejándome tus deditos para arriba y compartiendo este video. Y si quieres que responda a una pregunta gratis de sí o no, lo único que tienes que hacer es dejar tu pregunta en los comentarios, compartir este video con tus amistades en Facebook, en WhatsApp, en donde quieras compartirlo. Invitarlos a que se suscriban y una vez que lleguemos a los 400,000 suscriptores antes del 31 de octubre o hasta el 31 de octubre, entonces regresaré a esta lectura para responder tus preguntas de sí o no. Mi intención con la sección del pasado es buscar las situaciones que en tu vida, mi guerrero de Acuario, aún están causando bloqueos en tu presente y hacia tu futuro. Puede ser un poquito fuerte esta lectura para algunos de ustedes, así que si es el caso, simplemente te pido que tengas calma porque al final vamos a tener la buena noticia donde vas a ver cómo puedes solucionar estas cosas o qué cosas buenas vienen también para ti. Mira, para algunos de ustedes, guerreros de Acuario, me están hablando aquí de una situación en la cual ustedes han podido haber tenido algún tipo de separación o de divorcio. Y marca que para algún grupo bastante pequeño incluso, puede que pudieron haberlas dejado plantadas. Pues si tú eres chica, te dejó plantada tu novio, si tu exnovio, perdón. Si tú eres chico, pues la chica con la cual tú querías tener una relación te dejó plantado en el altar. O prácticamente casi días antes de que se realizara esta boda. Parece que esta persona tuvo inseguridades, tuvo una situación en la cual dejó de creer en ti, dejó de creer en la relación. Y esto tuvo que ver también por un grupo de mujeres que estaba a su alrededor, un grupo de amigos que estaba a su alrededor, sean hombres o sean mujeres o sean familiares, que estaban llenándole la cabeza de vicios y de adicciones. Que incluso esto pudo haber despertado esas energías la noche que hicieron la celebración de despedida de soltera o despedida de soltero. Que ese día, con tantas bebidas alcohólicas que pudieron haber tomado, personas empezaron a ejercer y poner inseguridades en tu vida. Me están diciendo también en estos instantes tus guías espirituales, guerreros de Acuario, que estas personas que pusieron estas inseguridades en tu vida simplemente estaban reflejando sus propios temores. Pero al ponértelo a ti de frente, al expresártelo a ti, hacerte a ti dudar, tú pensaste que todas esas eran ideas tuyas o eran ideas de tu pareja, porque tal vez tu pareja, sea hombre o mujer, pues no importa, pasaba mucho tiempo trabajando, pasaba mucho tiempo enfocado en cómo salir adelante y te estaban poniendo temores como que, vas a ser una esposa de trofeo, como le dicen en Estados Unidos, un trophy wife, o puede ser un trophy husband también, porque de esos hay. Entonces, tenías esas energías en las cuales te estaban diciendo, ay, tú no vas a trabajar, vas a dejar que tu marido trabaje, o no vas a trabajar y vas a dejar que tu esposa te mantenga, ¿cómo vas a hacer eso? Y esas personas empezaron a meterte cizaña, meterte cosas en la cabeza, llenarte de toxicidad, a tal punto que tú tiraste la bomba de humo, desapareciste y dijiste, boda, no estoy, me voy. Para algunos de ustedes, esta situación, dependiendo del caso en el cual estés, bueno, dicen tus guías que ambos casos, si tú fuiste la persona que plantó o a ti te plantaron, estás sufriendo todavía por esa mala decisión. Y hablan de que después de eso, que pudo haber sucedido hace un año, hace dos años, hace cuatro años, hace tres años, la carta del tres de copas, indica de que tú todavía no has superado eso. De que eso todavía está dentro de ti, en tu subconsciente, y te está indicando de que te sientes constantemente mal y repites ese ciclo en el cual te atacas a ti misma, te sientes culpable y empiezas a sentir pena y lástima por ti misma. Tienes que recordar que al final y al cabo, tú no puedes echar el tiempo para atrás.
No tienes ninguna varita mágica, ni tienes un portal, ni tienes nada de esa futura tecnología, digamos, que te pueda permitir ir hacia el pasado y cambiarla. Tienes que aprender de las lecciones del pasado, superarlas. ¿Cuál fue tu lección? Pues no dejar que personas influyan en ti. Tal vez algunos de ustedes pueden tener algún tipo de adicción a bebidas alcohólicas. Y tú no querías al inicio ir a esa despedida de solteras, te obligaron, pero también te hicieron presión para que tomaras y tú cediste. Entonces, si todavía en el presente estás tomando esa actitud en la cual estás tomando bebidas que te pueden afectar, no has aprendido tu ciclo. Tienes que cerrarlo y dejar eso atrás. Como siempre les digo, mis guerreros, yo estoy aquí para canalizar el mensaje de parte del universo, de Dios, del ser divino en el que tú creas. Te toca a ti tomar acción, buscar la ayuda. Definitivamente, si tienes un problema con el alcohol, si tienes un problema en los cuales tienes traumas del pasado, mi recomendación inmediata es busca un consejero, busca un terapeuta, un psicólogo, una persona que pueda darte los pasos y el tratamiento médico necesario. No te va a decir, haz esto, haz lo otro. Primero tienes que siempre buscar ayuda médica. Yo estoy aquí para resaltar esos puntitos. Tú toma nota y entonces empiezas a trabajar en ello poquito a poquito para canalizarlos y sanar. Nosotros podemos hacer ejercicios de sanación también, pero es un complemento. Principalmente siempre tienes que tener tu ayuda profesional de un médico. Así que vamos a pensar en esas energías. Como te estoy indicando, este fue un matrimonio que no se llegó a consumar. Y eso aún te está afectando el presente. ¿Por qué? Porque tienes entonces, en base a estos, tienes traumas de cosas que no puedes concluir. ¿Me explico? En los cuales empiezas un proyecto en tu vida, ya sea para tu vida profesional o para tu vida personal, mis guerreros de Acuario, y no lo completas. Lo dejas a medio palo, como se dice. Lo dejas a la mitad. Te aburres. Dices, no, ya, hasta aquí quedo. Y para algunos de ustedes, esto pudo haber tenido que ver también, pudo haber tenido que ver con tus estudios. Algunos de ustedes tal vez no hayan terminado sus estudios de secundaria, de high school, de primaria, o incluso has podido haber dejado tu carrera universitaria a mitad y así como que, ya no quiero hacer eso. ¿Y qué vas a hacer? No sé, nada por ahora. Quiero estudiar otra cosa, después veré qué estudio. ¡Wow! Y tal vez en estos instantes tú estás teniendo una revelación para ti. Que has descubierto de que por este trauma de tu pasado, que puede ser, como te indiqué, algo que tú viviste en esta vida o en una vida anterior, si tú crees en la reencarnación, que no te permite entonces cerrar esos ciclos. Y tienes gente que constantemente te martilla a ti en esa cabecita y te dice, pero es que tú nunca terminas nada, contigo no se puede contar. Y disculpen si canalicé a algunos de sus familiares o amistades ahí en ese instante. Pero ya sabes de dónde viene eso. Y entonces necesitas hacer un trabajo de analizarte, ver la raíz del problema, perdonarte, perdonar a las personas involucradas, trabajar en esa situación para que puedas cerrarlo. Y ese es mi propósito, que puedas descubrir esas cosas, por más dolorosas que sean. Sé que esta no es una lectura usualmente que te va a hablar de las maravillas vienen ahora con la buena noticia, pero tengo que empezarte con esta parte. Si no estamos dispuestos a escuchar lo difícil, ¿cómo queremos disfrutar de las cosas buenas? Todo tiene su sacrificio. Y en estos instantes te toca escuchar esto y te lo estoy enviando con mucho amor de parte de tus guías espirituales y de mí. Entonces, a sanar, a cerrar esas heridas. Recuerda, déjame saber si te gustan estas lecturas para continuar haciéndolas, para que puedas entonces de esa manera dejarme saber que te gustan y puedo continuar haciéndolas para más adelante. Mira, tienes el 8 de oros, la reina de oros y el 3 de bastos. Aquí me están hablando también de energías en las cuales hay personas a tu alrededor que incluso pudieron haberte rechazado.
o que cuando tú rechazaste a esta persona también, después te arrepentiste. Fue algo casi como inmediato. Pero ya habías hecho la herida, ya habías lastimado a esta persona o ya te habían lastimado a ti y rechazaste esta oferta. Aquí hay una mujer, esta reina de oros, que me habla de energías de tu pasado en la cual algunos de ustedes pudieron haberse criado en un desbalance en su hogar. Con este 8 de oros y esta reina de oros, hablándome de que uno de los dos, adáptalo a tu situación, porque me están hablando aquí de que uno de los dos en tu hogar, por ejemplo, tu madre era la cabeza del hogar, era la que proporcionaba el dinero, mientras que tu padre tenía un trabajo tal vez esporádico, o podría ser al revés, depende de tu hogar. Pero hay esa diferencia bien marcada, y como te digo, no importa si era la mamá la que tenía el mejor trabajo o si era el papá. Adáptalo a tu vida. Ya tú dirás, ah, mira, sí, mi papá era el que tenía el mejor trabajo. O no, dirás, mi mamá era la que tenía el mejor trabajo. Perdón. Y eso aportó a ese sentimiento de desbalance en tu vida. Y eso pudo haber generado ciertos tiempos de trauma también. Para otros de ustedes que tienen que ver con la relación que no se pudo concretar, esa oferta de matrimonio que no se pudo concretar, esa persona que pudo quedar plantada, pues tal vez, no llegaron hasta el altar, pero estaban como con esas energías en las cuales ya el chico te había pedido el matrimonio, se había puesto de rodilla, te había hecho la propuesta. Me hablan de que aquí hay una mujer que intervino, y probablemente la mujer que intervino es la madre de la parte que hizo la propuesta. Entonces, por ejemplo, si tú eres mujer y tú le hiciste la propuesta al chico, pues tu madre no estaba de acuerdo. Si tú eres chico y tú le hiciste la propuesta a la chica, pues tu madre no estaba de acuerdo. La madre de la persona que hizo la propuesta. Pues sí, si tú eres hombre y le hiciste una propuesta a otro hombre, pues ahí tienes que ver que tu madre es la que tal vez no estaba de acuerdo con la relación. Igualmente aplica si eres chica con chica. No importa el género. Pero hay estas energías aquí de que padres intervinieron en la relación también y fue una gran razón por la cual pudieron haber terminado la relación. Vamos a ver tu presente, las energías que tienes en estos instantes. Recuerda suscribirte, activar la campana y compartir este video. Quédate hasta el final, que ahí al final hay una buena noticia para ti. Déjame saber si te gustan estas lecturas. ¿Cómo lo haces? Dejándome tus deditos para arriba. Acuario. El presente, tienes arrastres de este pasado que te acabo de explicar acá. Tienes un arrastre increíble con esto y hay energías en tu presente de tristeza, de soledad, de ansiedad, de depresión, de una mala relación que tienes con las personas a tu alrededor, con las parejas. Y te voy a decir el mensaje que me llegó inmediatamente. Tú tienes, algunos de ustedes, pues, no se me vayan a ofender, algunos de ustedes tienen una mala relación con las actividades íntimas. ¡Ah! ¿Qué me refiero con esto? De que estás viendo las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, como una manera de quitarte todo este peso de encima y no estás teniendo el tiempo de poder tener una relación que tenga contenido. Es como si estuvieses leyendo un libro y no pasas de la primera página. Solamente lees la introducción. Y esa introducción que lees es de las personas con las cuales estás. Solamente tienes noches de placer, una o dos, y hasta ahí cierras el libro y lo tiras. Cae de vuelta el ciclo ese en el cual tú dejas cosas inconclusas en tu vida. Y que siempre tiendes en este momento, en el presente, a alejar a personas y quitarlas de tu camino. Si en estos instantes esta lectura no resuena contigo, lo siento mucho. Puedes escuchar tu signo ascendente, tal vez allí tengas un mensaje. Pero hay muchas personas con las cuales esto sí podría resonar y necesitan escuchar este mensaje y tengo que enviárselos. En tu ascendente probablemente tengas el mensaje, o si no, entonces el próximo mes, con todo el gusto del mundo, te invito a que vuelvas a revisar tu signo para ver si allí sí puedes recibir el mensaje, si lo necesitas. Entonces, tienes que controlar esto. Porque hay algunos de ustedes que luego de esta situación en la cual conoces a alguien, se acuestan y le das una patadita así para que se vaya. El efecto de sonido lo hice yo. Para que se vaya
quedas tú entonces en casa, todo triste, toda triste. Ay, nadie me quiere. Ay, nadie se fija en mí. Pero, ¿te has dado cuenta cómo estás actuando tú? ¿O cómo estás permitiendo que las personas actúen contigo? Porque puede ser al revés, ¿ah? Recuerda que esto puede funcionar viceversa porque estamos viendo energías. Entonces podría ser que las personas te tratan a ti como un objeto sexual. Pero eso lo estás permitiendo tú. Y ese es tu presente. Entonces, ¿quieres cambiar este presente hacia un mejor futuro? Tienes que trabajar en tu pasado. Ahí está la raíz de cómo tú actúas y cómo piensas en estos instantes. Para que este presente cambie. Vamos a ver tu futuro inmediato. Y luego de esto viene la buena noticia. Quédate conmigo entonces hasta el final. Quiero saber si te gusta esta lectura. Son diferentes a las lecturas que hago. Este es un ejemplo específico acerca de las lecturas que yo le hago a mis guerreros que tienen consultas privadas conmigo, porque esta lectura yo la ofrezco privada, pasado, presente y futuro. Así que quise este mes de octubre brindárselas a todos también para que puedan tenerla. 6 de espadas, 3 de bastos y 6 de bastos. Buenas noticias para tu futuro inmediato. Hay un cambio en tu vida. Puede ser un cambio de actitud, puede ser un cambio mental. Puede ser que simplemente el hecho de ver este video haya despertado en ti el interés en cambiar, el interés en buscar ayuda. Y eso indica entonces de que estamos cumpliendo nuestro propósito. Pero mira, vas de aguas turbulentas hacia aguas tranquilas. Finalmente eres capaz de valorarte. Algunos de ustedes podrían estar en el presente en una relación abusiva, donde estás pensando en alejarte, en irte de allí. Una persona que estás con una pareja que bebe mucho alcohol, una pareja que pierde el control, una pareja que abusa de ti. Y aquí te están diciendo, es el momento de que mires hacia otros lugares, busca ayuda si estás pasando por estos tipos de traumas o de situaciones, no te vayas a rendir. Hay algunos de ustedes que necesitan escuchar esto y se los voy a repetir. No te vayas a rendir, sigue luchando Acuario porque vas a salir adelante. Ana, sigue luchando. Tienes el 6 de espadas que te indica esto, que te vas a dejar algo atrás que te está afectando, una situación que podría ser este ciclo que estás repitiendo, puede ser una situación emocional que resuelves o podría ser simplemente entonces que tomas el valor de dejar una relación que te está afectando. Podría ser que algunos de ustedes también tienen una conexión tóxica con su trabajo, donde te levantas constantemente sintiendo odio, sintiendo enojo, sintiendo estrés, preocupación, ansiedad. El solo hecho de levantarte y tener que pensar que tienes que ir a trabajar por la gente con la cual trabajas, te vuelve loca, te vuelve loco. Y estás pensando en dejar ese trabajo desde hace mucho tiempo, pero no tienes el valor. Estas cartas de futuro inmediato te indican de que lo vas a poder tener. Va a llegarte a ti una mejor oportunidad que empieces a buscar a tu alrededor, pues, un nuevo hogar, una nueva pareja, un nuevo trabajo, porque al final la carta del 6 de bastos te indica de que en tu futuro inmediato, esto es pronto, puede ser durante el mes de octubre o puede extenderse un poco más, pero esto es tu futuro inmediato, esto viene para ti. Vas a tener ese éxito y ese triunfo que estás esperando. Vas a poder conquistar todos estos demonios que tienes a tu alrededor, guerrero de Acuario. Esta carta es linda, te habla de triunfos, de victoria, te habla de que finalmente puedes caminar con la frente en alto y sentirte orgullosa de tus decisiones. ¿Cuál va a ser la buena noticia para ti en el mes de octubre? Mira, pasado, fuerte, presente, tóxico. Futuro, maravilloso. Hotel, Trivago. Perdón, mis guerreros, hay que ponerle un poquito de humor. La buena noticia para ti. Ok, wow. La buena noticia para el mes de octubre, plenitud. Cierras círculos. Cierras esos círculos viciosos, esos círculos de toxicidad en los cuales finalmente tú vas a decir: ¡ah! ¡Wow! Mira mi vida, qué locura ha sido.
pero nunca es tarde para poder retomar el timón de mi vida, conquistar mis demonios o los demonios de las personas que tengo alrededor que tengo que vencer para salir adelante y encontrar la felicidad. Vas a estar en plenitud, esa es tu buena noticia, que vas a estar en tranquilidad, que vas a sentir paz, armonía, y no hay nada mejor que eso. ¿Que en estos instantes no lo ves? Pues está bien, porque tienes que trabajar, tienes que tomar acción, tienes que buscar la manera de resolverlo. Pero vas a tener esa buena noticia que va a llegar a ti. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y a algunas personas le puede demorar un poco más que a otras, pero te va a llegar. Te va a llegar. Es un honor para mí el poder darles esta lectura tan especial para ustedes, mis guerreros de Acuario. Recuerda compartirla, envíasela a muchísimas personas para que puedan conectar con esta o con la lectura de su signo. En pantalla en estos instantes te aparece los videos que te recomiendo y mi canal secundario J Tarot Stars. Allí hay horóscopos diarios, horóscopos variados, horóscopos de artistas, adolescentes. Te invito a que me sigas allá también y que puedas recibir estos mensajes para ti o familiares cercanos. Y en la parte de aquí arriba está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Ahí puedes ir a mi página web, revisar mis precios, revisar las consultas y otras cositas que hay ahí para que te entretengas en mi página. Soy J y te decreto un mes lleno de mucha luz y progreso.